organizada por la escuela municipal. Además, en su artículo adicional, el Ayuntamiento de Moralzarzal, en reciprocidad con la voluntad de la cooperación interadministrativa entre los municipios firmantes del presente convenio, mostrado por el Ayuntamiento de Collado Villalba, se compromete a facilitarle en depósito y para el uso exclusivo del propio ayuntamiento, siempre que fuera posible, sin menoscabo de los propios servicios, los medios e instalaciones disponibles destinados a la celebración de festejos populares y eventos lúdicos, talanqueras de encierros, taurinos, etcétera. Su turno de réplica. Bueno, pues otra vez nos han metido un gol. Ya no lo metieron con el San Agustín, que pagamos el 90%, y ahora nos lo van a meter Moralzarzal, que va a venir de gratis total. Nos va a hacer un simpa. Una instalación deportiva que cuesta 3 millones de euros, resulta que ahora mismo la va a utilizar un club de atletismo de Moralzarzal, sin pagar absolutamente nada. Lo van a pagar nuestros niños, los alumnos, los usuarios, los cuatro clubes deportivos y de atletismo que están utilizando la instalación, y sobre todo los vecinos con los impuestos. Moralzarzal va a venir, va a utilizar la instalación, va a utilizar el material deportivo, va a utilizar la luz, el agua, va a utilizar todo el mantenimiento, y la única contraprestación que yo veo que va a hacer y que me parece que no tiene nada que ver con el deporte, a no ser que pongamos las talanqueras en la ciudad deportiva y corramos delante de los toros ahí y la plaza de toros en el campo de fútbol. Es lo único que se me ocurre como contraprestación, porque las otras contraprestaciones es para rellenar. Vamos a ver, no se puede decir que un club de atletismo como el de Moralzarzal va a ayudar al club de atletismo de Collado Villalba cuando el club de Collado Villalba, solo por historia y por bueno y por lo que es dentro de la zona noroeste de Collado Villalba, será al revés. El club de atletismo de Collado Villalba será el que ayude al de Moralzarzal a que se supiere. Lo de las Olimpiadas Escolares, yo les recuerdo, y aquí tiene a su segundo teniente de alcalde, que las Olimpiadas Escolares de Moralzarzal creo que llevan 5 años. Si usted se lee la normativa, la forma de actuar de las Olimpiadas Escolares de Moralzarzal, es un corte y pega casi, casi copiado de las Olimpiadas Escolares de Collado Villalba. ¿Qué nos van a aportar si les estamos aportando todos nosotros todos los años? Por favor. ¿Qué estamos haciendo? Les diría que en un convenio de este tipo, pues podríamos haber actuado en las necesidades que tenemos a nivel deportivo. ¿Qué necesidades tenemos a nivel deportivo? Pues que en momentos puntuales, nosotros, como bien sabemos, hacemos eventos en los cuales solamente tenemos un pabellón. Le quedan a usted 30 segundos. Y ellos nos podrían haber cedido sus instalaciones para no saturar las salas escolares y el Colegio San Agustín, nada más. Y sobre todo, si esto era tan importante, ¿por qué no se llevó al Consejo Sectorial para dar información y una reunión con todos los clubes implicados dentro de la instalación para ver cómo se podía haber funcionado? De hecho, y acabo 5 segundos, con esto no quiero decir que estemos en contra de que se puedan hacer gestiones o podamos llegar a convenios con otras entidades, ¿vale? No, pero que es que, de verdad, vamos a ser serios. Tiene, es que ya ha cumplido el tiempo de sobra. Pero es que unas talanqueras por una instalación que cuesta 3 millones de euros. Señor García Ramos, ya. Acabamos el tiempo, vamos a cumplir el tema. Me parece muy bien que a todos los demás de casi 5 minutos de hablar y a mí en 3 minutos me corte. No, es que 3 minutos es la pregunta. Pero el convenio nos ha metido un gol. Señor García Ramos, no tiene la palabra. Mira, señor, el gol que nos ha metido el Partido Socialista es dejar instalaciones infrautilizadas. Eso es el gol que nos ha metido el Partido Socialista. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Poner las instalaciones que no estaban al 100% de rendimiento, ponerlas. Y nosotros, si ustedes saben, los convenios de colaboración es para ceder y que nos cedan. ¿Qué nos ceden? Pues cosas que nosotros no tenemos. Claro, ustedes no hacían ningún tipo de convenio. Gastaban y luego a ver quién paga. Y luego viene el Partido Popular a pagar. Y luego viene el Partido Popular a pagar las subvenciones que ustedes no han pagado durante esos años que estaban. Y el Partido Popular a hacerlo. Nosotros lo que hacemos es pagar lo que se debe. Tener
tener las instalaciones al 100%, colaborar con otros ayuntamientos, aunque vosotros no os gusten, porque esa es nuestra labor. Y como saben, los convenios, nosotros tenemos una cosa, cedemos, y ellos nos ceden lo que nosotros no tenemos para intentar optimizar los recursos que tenemos, ahorrar y no seguir gastando y teniendo deuda que nosotros nos han dejado poco a poco. Lo siento mucho. ¿Qué les toca a vosotros? Por favor, luego silencio, cállese, señor concejal de Deportes. Vale ya, vale. El público se calla. El resto de concejales, incluidos los míos, se tranquilizan. Y si no, interrumpimos el pleno. Si esto es muy fácil. ¿Vale ya? Tranquilidad. Vale ya, público. Vale ya o desalojo el pleno. Desalojo el pleno en un periquete. Por favor, un respeto. Acabe usted, que le quedan 30 segundos. No, simplemente con este convenio de colaboración se va a beneficiar tanto los clubs de atletismo como los de fútbol, y además porque van a poder compartir un espacio en el que se van a intercambiar no solamente ese espacio deportivo, sino muchísimas más cosas que a lo mejor ustedes conocen. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Cuenta el programa de atención a la violencia de género con psicólogo infantil para los hijos e hijas de mujeres víctimas? En caso afirmativo, ¿cuántas horas semanales y qué días? Tiene la palabra la concejala de Mujer. Buenas tardes. Sí, contamos con el servicio de psicólogo infantil. El profesional es David Pascual Nicolás y se da en función de la demanda real de atención. Pueden ser 2 a 6 horas semanales en martes o miércoles. Su turno de réplica. Si es así, nos congratulamos de ello, ya que entendemos que, bueno, es una evidencia que los menores necesitan un tratamiento específico de psicólogos especializados en el tema, que no los mismos que tienen sus madres, ¿no? Para 2016, el presupuesto para atención psicológica para víctimas de violencia de género, si no estoy equivocada, asciende a casi 8.000 euros. ¿Qué parte de ese presupuesto va destinado para atención psicológica a menores víctimas de violencia machista? Y bueno, yo la verdad es que sí que tenemos noticias de que, bueno, no había un psicólogo específico para menores y, bueno, y que se funcionaba un poco a demanda. O sea, que no hay unos días fijos y unas horas fijas, sino que se funciona según la demanda que hay de los niños. Gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer. David, el psicólogo, lleva ya muchos años trabajando en el ayuntamiento. Y la trabajadora social, pues como digo, según la demanda real, ella ya tiene una base de datos y sabe las sesiones que va a tener a lo largo del año, porque ella, los criterios de atención al menor, mujeres con orden de protección, o sea que es que ella sabe perfectamente la necesidad que va a tener de atención y según esa necesidad, pues se plantean las sesiones. O sea que todas las familias, las mujeres en este caso, que tengan una serie de requisitos, como te digo, mujer con orden de protección, tener asignada una guardia o custodia o cualquier otro requisito que se valore, son atendidas. ¿Pero son especialistas en menores? Sí, sí. ¿Psicólogo infantil? Claro que sí. Pero es que este señor lleva trabajando en el ayuntamiento por lo menos 12 años. Desde el 2006. Y ha sido siempre el mismo. Desde el 2006. El mismo. Hay atención psicológica a mujeres víctimas de violencia y otro para menores. Sí, sí. En el punto de encuentro es donde lo hace. Claro. En el punto de encuentro es donde pasa consulta. Sí, señor. Pues pasa consulta allí desde hace 12 años. Es que lo sabe. Pregúntele a su compañera Chana, que ha sido concejala de Mujer muchos años. ¿Qué concejala? Ah, en el punto de encuentro, no, en el punto de violencia. En el punto de violencia. Ah, vale, me estaba equivocando. En el punto de atención a víctimas de violencia. Es ahí, en el punto de atención a víctimas de violencia. Siguiente pregunta. ¿Ha tenido tiempo?